Bueno, queridos bicheros, esto es lo que quería presentarles. Dentro de las instalaciones del criadero de la Casa de los Reptiles, hemos creado lo que se llama CUCEVA, que es un centro cultural de conocimiento y educación para la vida animal. Vamos a estar aquí, su servidor, he estado preparando alrededor de 8 o 9 cursos. Vamos a empezar por el de reproducción de pitón bol y pitón burmés. Como ven, hemos adecuado las instalaciones. Van a ser cursos de manera presencial, los queremos hacer muy, muy en cercanía con ustedes. Tiene un cupo máximo de 10 personas, o sea, son grupos muy reducidos. Este de pitón bola, les quiero transmitir, como les dije en los videos anteriores, quiero transmitirles mis más de 15 años de conocimiento. Yo no les voy a decir que es la Biblia, que soy un dios, que soy nada, simplemente quiero transmitir con ustedes más de 15 años que tengo cuidando y reproduciendo serpientes y muchos otros reptiles. Entonces, pues bienvenidos al Centro CUCEVA, que es el, se lo repito, Centro Cultural de Conocimiento y Educación para la Vida Animal, en donde no solamente yo les tengo preparados alrededor de 8 temas, empezando por el reproducción de cuidados y reproducción de pitón bola y pitón burmés. Quiero otro donde ya los tengo, se los estoy preparando para lo que es la realización de sistemas y conocimientos básicos de sistemas eléctricos, creación de incubadoras, creación de cuartos calientes, adaptación de terrarios. Hay otro muy interesante que es la legalidad de las mascotas, donde ustedes van a aprender todo lo que se necesita, tanto para tenerlas, para reproducirlas, para comercializarlas, para todo lo que ustedes necesiten. Este centro va a estar abierto a todo el mundo, a nuestros clientes, a nuestros amigos, conocidos de otras tiendas, gente que quiere incursionar en este medio, gente que simplemente quiere aprender, y como esos hay muchísimos temas, tanto para los hobbyistas, para los apasionados, como para ya los profesionales. Vamos a tener cursos médicos, vamos a tener cursos legales, vamos a tener, en fin, una gran variedad de cursos, todos profesionales, todos muy serios. No vamos a andar con jaladas de que te echo mentiritas para que no reproduzcas o para... No. Aquí los cursos que yo te dé son cursos que te los voy a dar personalmente y te voy a transmitir mis más de 15 años de experiencia, donde vamos a poder preguntar, vamos a hacer recorrido con las, en las instalaciones, vamos a hacer preguntas y vamos a estar trabajando sobre ejemplares pues en una realidad. Como eso también quiero aprovechar, porque la invitación va a estar abierta, ya he platicado con algunos otros propietarios, tanto de tiendas, veterinarios, biólogos, PIMS, UMAS, para que ellos también puedan acercarse aquí a darles cursos a ustedes. Este es un centro que hemos querido crear para ustedes, un centro en donde hemos entregado más que el alma a lo largo de más de 3 años que nos ha costado llegar a este momento. Todavía nos falta muchísimo, nos falta preparar, terminar, hacer y deshacer. Lo que no tienen idea, y los que tienen idea de todo lo que representan estos proyectos, pues bueno, creo que entenderán por qué hemos estado desconectados de ustedes. Entonces, pues espero que les guste, como les comentaba, bienvenidos a CUCEVA, un centro abierto para todos ustedes, un centro de cursos, educación, de cultura, de eventos, todo lo que esté relacionado con la vida animal, para que aprendamos a cuidarla, convivir y relacionarnos. Y como ya les enseñé en el video anterior, pues también un área de carnita asada, pues para echarnos unas buenas chelas, unos buenos bistec y unas buenas, no es cierto, lo demás no se los digo porque me sigue mucho, mucho jovencito y se enoja su papá. Entonces, pues esto es lo que quería, ya les voy a estar llenando, los voy a estar atascando de videos. Ahora sí quiero hacer videos donde pueda dar mi punto de opinión acerca de muchísimas cosas que suceden alrededor de este gremio bichero, para que todos seamos, vayamos aprendiendo un poquito más, y si no, por lo menos nos desahoguemos. Así que bienvenidos, 3 pequeños videos antes de cerrar el año, se los hago de todo corazón. Ya saben, el mero 31 les subo otro dándoles el abrazo, los buenos deseos, como siempre ha sido tradición de parte de su amigo Rodrigo LSR. Y pues bueno, me despido y los veo en los siguientes videos, porque les voy a empezar a explicar. Por cierto, si me preguntan cuándo empieza el video del video, cuando empiece el curso de reproducción de pitón bol y pitón burmés, está proyectado o para los últimos 2 sábados de enero o para el último sábado de enero y el 1 de febrero. Es un curso que va a durar entre 6 y 8 horas por día, se los voy a dar a matacaballos, es muchísima información. Estoy terminando el archivo de diapositivas y ya llevo como 150 diapositivas, entonces va a ser un curso muy extenso, un curso muy intenso, un curso, espero que de mucho conocimiento, porque les voy a hablar
desde el origen, cómo las cuido, cómo las hemos cuidado, cómo la creces, cómo la chiqueas, cómo la sexas, cómo esto, cómo lo, y cómo reproduces. Grandes mitos, grandes realidades, y como se los digo, yo aquí nunca me han dado con mentiras, ni son videos, ni cursos de mercadotecnia. Aquí si les digo que les voy a enseñar algo, se los enseño, y si no lo sé, lo investigamos y lo aprendemos juntos. Así que muchísimas gracias por haber visto este video, muchísimas gracias por estar a lo largo de estos años, son muchos años en los que nos han seguido, 3 años que los he tenido muy abandonados porque hemos estado, bueno, ya vieron todo lo que hemos hecho la Asociación de la Casa de los Reptiles, pero les prometo el 2024 que me van a ver hasta en la sopa, hasta que se harten. Así que muchísimas gracias por seguirme, no me queda más que darles un gran abrazo y los veo este 31 en la noche para desearnos feliz año. Muchísimas gracias, estamos viendo.